El 22 de julio por la noche comienza la temporada de Leo. El sol está en su domicilio y es tiempo de presencia, conciencia y movimiento. Gracias a que Marte está en este signo, esto está favoreciendo la conducta, la acción y la autovalía. Tengan cuidado con acelerar procesos íntimos y personales por ansiedad o por apuro. Respeten con mucha escucha y validen las emociones de los otros, ya que aunque nos parezca que están equivocados, cada persona siente lo que siente y nadie merece ser humillado o negarle su lugar en el mundo. Mercurio está retrógrado y se movió tanto para atrás que está volviendo al signo de Cáncer, indicando que las emociones están revueltas, las memorias están nostálgicas y posiblemente muchos se sienten fuera de su eje. Una Carolina para Cáncer que además está acompañado de Venus, súper sentimental y novelera. Estos dos planetas pasaron por el fuego cruzado de Saturno y Plutón durante junio y se sienten como el peso de un yunque arriba del corazón. Seamos prudentes con las emociones exageradas, las discusiones acaloradas y sentirnos heridos hasta por el roce de la gasa de un algodón. Mercurio retrógrado termina el 1 de agosto. Nada de tarjetear ni de descuidar la billetera. La luna llena en Acuario del 15 de agosto es súper intensa, reorganizando alianzas, amistades, uniones y separaciones, dejando todo en su lugar y obligándote a poner orden. Esta luna llena está apurada por Venus y Marte. Cuando Venus y Marte entran en conjunción, se juntan el hambre con las ganas de comer, la chispa con la pólvora y el roto con el descocido. Estamos hablando de altísimo voltaje erótico en el ambiente, erotismo y cacería, sentimentalismo y mucho, mucho, mucho autoamor. Ideal para cambiar de forma la cama. Los más y los menos. Los más del mes son sin duda Leo y Acuario una vez que empezó el mes de agosto. Y por supuesto Aries y Libra que se suman a la partusa y se tiran de bomba a la pelopincho. En un segundo puesto siguen Géminis, Cáncer y Virgo que están sacándose el mareo después de 3 semanas de reparar, repensar y reevaluar su vida. Los menos del mes serán Escorpio, Sagitario y Capricornio, que están saturados con tanto ruido y necesitan urgente terminar sus tareas pendientes. En un segundo puesto les siguen Tauro y Piscis, que están renegando con los últimos cambios que aún les cuesta terminar de hacer.